Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC para toda mujer. Arrancando ya esta semana lo que es el mes de agosto. El 1 de agosto fue el día de la Pachamama. Algunos deben haber tomado el famoso té de ruda, otros no. Bueno, está en la creencia ya popular de cada uno de nosotros. Acá Marce me dice que él tomó té de ruda. Bien, Marce, como corresponde entonces. Un programa muy lindo en este mes, en mes del Día del Niño también, porque los papis, bueno, que vamos a tener que sacar unos pesitos aparte para poder comprarle algo a los pequeños de nuestros hogares, ¿eh? Después vamos a, seguramente en el transcurso de este mes, vamos a estar haciendo un programa especial para los pequeños también. Y hoy tenemos un programa muy lindo. Atención, mujeres, ¿cómo debe ser la alimentación de una mujer entre los 40 y los 50 años? Vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de lo que significa la diabetes en una persona, cómo se puede prevenir, cómo tratarla. Bueno, muchos temas también muy interesantes en el programa de hoy aquí en Para Toda Mujer. Esto es un pequeño adelanto. Hoy, en Para Toda Mujer, la licenciada Raquel Carranza nos cuenta acerca de cómo debe ser la alimentación para las mujeres entre 40 y 50 años. Lucrecia Zabaleta nos habla sobre los cuidados de plantas en el invierno. El doctor Gustavo Garzón nos indica cómo debe ser el tratamiento y la prevención para la diabetes. Maribé Perfumería nos presenta productos hipoalergénicos. Y estos son algunos de los temas y ahora vamos a presentar al Club Leo Yunco de la ciudad de La Banda, que trabajan también para muchas personas que lo necesitan de aquí, de la ciudad capital. Por supuesto, estuvimos conversando con Raúl y Micaela acerca de cómo nace este Club Leo Yunco allá en la ciudad de La Banda y qué es lo que ellos están haciendo en estos momentos. El Club Leo es el programa juvenil del Club de Leones, que es una organización a nivel mundial. Específicamente nuestro club, que es el Club Leo Yunco, nace por el patrocinio del Club de Leones Jorge Washington Ábalos, que es un club que tiene muchos años aquí en La Banda. Nuestro club específicamente tiene 17 años ya trabajando aquí en la ciudad de La Banda. Nosotros, como grupo juvenil de los patrocinadores que son el Club de Leones, nos reunimos en una sede que es esta para tratar temas, digamos, que son problemas sociales. Hace poco nosotros hemos hecho, digamos, casitas para perros abandonados. También asistimos a merenderos y todo lo que sea necesario de nuestra parte, como generar un nexo social para la ayuda comunitaria. Nosotros hoy somos 25 los que estamos fijos en el club. De todas maneras, siempre tenemos muchos colaboradores o personas que capaz que no vienen a las reuniones cuando tenemos que organizar las obras de servicio que hacemos, pero si asisten a las obras, que por ahí se necesita mucho más recurso humano y nos ayudan a hacer jugar a los chicos o nos dan colaboración con materiales o en algunas cosas en particular. Por ejemplo, no sé, tenemos que asistir al hogar de ancianos y necesitamos de que haya música y por ahí los miembros de alguna academia nos acompañan. No sé, tenemos muchos, por suerte, mucha gente que siempre está pendiente de lo que hacemos y se suma. Bien, generalmente nos reunimos una vez a la semana, los domingos, ¿sí? a las 18 horas, y los horarios van cambiando, van rotando dependiendo, digamos, las necesidades de los chicos y los horarios generalmente, porque todos somos, algunos son universitarios, otros estudian, otros trabajan, y generalmente son los domingos. Por suerte ahora es como que con todo esto de la comunicación nos podemos flexibilizar mucho, así que si alguien quiere ir, nos escribe al Facebook y se le avisa. O sea, tenemos un grupito en el WhatsApp y con eso nos mantenemos comunicados y dependiendo qué horario pueda todos, lo hacemos siempre sábado, domingo, que son los de mayor disponibilidad. Bueno, para pertenecer al club, el requisito es tener entre los 12 a los 30 años. Nosotros estamos en lo que es el Club Leo Omega, que va de los 18 a los 30 años. Así que si quieren participar, digamos, de nuestro grupo, los invitamos
a partir de los 18 en adelante pueden formar parte de nuestro grupo. Además, lo que decía Micaela era que nos mantenemos siempre comunicados y también tenemos nuestra página de Instagram, de Facebook, en donde nos pueden seguir. Club Los Yunco, Club Los Yunco Omega, si se quieren comunicar también con el Club Los Yunco Alfa, es el grupo de 12 y 18 años. Es un grupo muy activo, debe tener como también 25, 30 chicos que trabajan y está bueno como experiencia para los, no sé, los hermanitos o los hijos. Los chicos ahora, la mayoría tienen alrededor de 14 y 15 años y se organizan muy bien, van siempre a merenderos, siempre con el acompañamiento de alguno de nosotros o de alguno de los leones que están presentes en sus reuniones, lo acompañan a sus obras, pero también está muy buena esa experiencia para los adolescentes. Y si no, también tenemos un comité de cachorritos que tienen hasta 12 años, son de 8 a 12 años, que lo maneja una de las leonas de nuestro club y lo que tratamos es de fomentar con ellos la solidaridad de la niñez. Generalmente se juntaban los sábados, ahora deben estar en receso por invierno, pero siempre hacen actividades aquí, nos acompañan a nosotros, también juntan donaciones entre sus compañeritos de escuela. Siempre se trata de fomentar lo que es la solidaridad y ser un nexo entre las personas que por ahí quieren ayudar y no tienen tiempo y aquellas personas que más lo necesitan. Sí, ha surgido una idea por una de las chicas del grupo, del club, ¿sí? una Leo, que ella ha tomado la iniciativa viendo que había muchos perros callejeros aquí en la banda, digamos, perros en situación de calle, mejor dicho, y ha buscado la forma, la manera y ha encontrado, digamos, en internet distintos tutoriales para hacer una casa con cartón o cosas que tenían en la casa. Y de esa forma nos la ha pasado, digamos. Ella ha hecho algunas y después nosotros nos hemos sumado a esa iniciativa de ella y bueno, ahora son varias, digamos. Hay ahora chicos también de Santiago que se han sumado y chicos que nos están escribiendo también con las mismas ganas, digamos, de ayudar. Nosotros en realidad lo que queríamos hacer era algo que sea económico, que sea práctico y que la gente lo pueda hacer también en sus casas. O sea, cada uno de los vecinos lo puede hacer para los perros que estén en su cuadra, que así como nace la iniciativa, esta chica lo hace para los 3 perros que vivían en su cuadra. Entonces, nosotros vamos a hacer también un tutorial que lo vamos a difundir porque ahora mucha gente nos está pidiendo y por ahí no lo llegamos a hacer o por ahí es más complicado que ellos nos traigan los materiales a nosotros. La idea es sencilla, que es una cajita de cartón forrado con un plástico duro negro para que no se desarme muy rápido por las lluvias y adentro forrado con tela para que sea calentito. Y no, la verdad que está funcionando muy bien. Nosotros lo que queríamos era más que nada para esta época invernal, así que tampoco queríamos algo frío y que después quede, no sé, por ahí molestando en la vereda. Así que con tal de que dure 2 meses, la idea esta funciona y las que hemos hecho hace un mes están todavía de 10. Así que por ahí sería bueno que nosotros lo podemos alcanzar si nos piden o a los perritos que están por la zona, pero que lo hagan también en sus casas. Nosotros tenemos campañas fijas como ser un merendero que asistimos siempre, que es un merendero del barrio Villa Inés de la banda, que también si nos quieren dejar colaboraciones de leche, mate cocido o galletas o pan. Nosotros tenemos algunas panaderías que nos colaboran cuando nosotros vamos. Si quieren ropa de invierno o juguetes, porque así viene el Día del Niño, ya nos estamos preocupando por eso también, que siempre les llevamos a ellos los regalos para el Día del Niño. Y después tenemos visitas a comedores que nos llaman esporádicos en Santiago y en la banda. Bueno, muchas gracias a Raúl, a Micaela, muchísimas gracias por contarnos acerca de todo lo que ellos hacen y cómo es nosotros, como santiagueños, de una u otra forma, podemos colaborar también. Así que bueno, muchas gracias a ellos. Momento de pausa. Hay muchos temas muy interesantes para desarrollar en estos 60 minutos. Se quedan ahí en la pantalla de Canal 14 Ética. El valor del momento.